Vlad es el primer enemigo de rango 3 de la hermandad de camorristas. Lo único que hará durante el combate será dividirse y atacar con golpes blancos cada una de sus copias. Al principio no hará mucho daño, pero deberemos matarlo deprisa ya que si se acumula muchos moquetes, el daño será inaguantable. En el momento en el que veamos que empieza a haber muchos mocos, podremos quitearlos ralentizándolos y stuneándolos. Cabe decir que debemos matar al moco original, no a sus copias. Zanoriak es el segundo enemigo de rango 3 de la hermandad de camorristas. Tiene bastantes habilidades, pero ninguna es peligrosa. Lo único que debemos hacer es interrumpir todas las habilidades que podamos y esquivar las lluvias de meteoritos que hará. Ix es el tercer enemigo de rango 3 de la hermandad de camorristas. Es un silítido con 13 millones y medio de vida. Creo que eso nos asusta ya que empezará solo con un 20% de vida, es decir, para muchas clases estará en fase de ejecutar. Este enemigo solo posee un ataque realmente peligroso, que se llama Empujón Devastador, el cual nos matará de un solo golpe si nos da en su área de cono. Si utilizamos una clase que permita atacar en movimiento, lo mejor es estar girando a su alrededor para evitar este ataque de forma sencilla. Si no, debemos estar lo más debajo suya posible y muy atentos para que nos dé tiempo a esquivarlo en cuanto empiece a castearlo. Mazharen es el cuarto enemigo de rango 3 de la hermandad de camorristas. Este enemigo solo tiene una particularidad. Cuanta menos vida tenga, mayor sea el daño que nos inflinja. Por lo tanto, lo mejor para matar a este enemigo es bajarle la vida hasta más o menos la mitad, y en ese momento utilizar todos los CDs ofensivos que tengamos para matarlo lo antes posible.